Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a las instalaciones de Padbol Gijón, donde tenemos una semana más la Copa de Padbol. Tenemos a... estamos ya en las semifinales, donde tenemos... ¿Veis ahí a Dora la exploradora? Tocando balón. tenemos semifinal entre Gold Place Spa y The Druids. Hoy The Druids, con la baja de Mario, viene Gerard a suplirle. Los dos hermanos, partido que Gold Place Spa espera con muchas ganas por el torneo que hemos tenido este fin de semana y que se ha llevado The Druids. Así que en la final The Druids Gold Place, y volvemos otra vez a enfrentarnos ahora. Así que esperamos poder tener la revancha. Pues lo dicho, ahí lo tenemos. No vamos a tener comentarios, ¿vale? Porque estoy yo, entonces simplemente vamos a poner el marcador, ponemos sonido ambiente, ¿vale? Para que nos escuchéis ahí un poquito. Y nada, nos ponemos ahí a jugar. Ahí os dejo. En un ratito hacemos sorteo, hacemos comentarios y arrancamos. Ese sí, ¿no? No, pero aquel sí. Muy bien, pues nada, vamos a calentar un poquito y os iré comentando. Ese punto nos vale.
Se nota físicamente un poco tal, a ser muy largo. Sí. Bueno, pues vale, claro, vosotros tuvisteis ahí a de Dios. Nosotros. Sí. Nosotros en la semi fue un 6-1-6-0. Entonces, para nosotros la semi fue muy complicado. Sí, muy complicado. Bueno, 8-6. Vamos a hacer las entrevistas por aquí. Muy buenas, Gerardel, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Bueno, chicos, partido, semifinales contra Goalplay Spa. ¿Qué esperamos de este partido? Oh, difícil, ¿no? Ya sabemos
como ole a Borja. Pues, si no vamos a bloquear tan muertos y consiguiendo bloquear tan complicado. Hay que ir a por ello. Hay que ir y pues, cuando la tengamos más o menos ahí. Aquí voleas y chilenas, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cómo está a ver cómo está la bisagra, ¿eh? Si no, pego de volea, tendré que intentar de chilena. Claro, claro, totalmente. Bueno, pero Gerard sí. Alguna entra, sí. Alguna vamos a intentar a ver cómo venimos y cómo está también la... Perfecto, entonces alguna tendré que ir a bloquear. Seguramente. Tú me avisas, ¿la que tal? Para tampoco correr al tonto. Hecho, ¿sabes? Venga, chicos, suerte. Bueno, Borgi, partido complicado contra The Druids. Sí. Ya sabemos cómo. Sí. Pero bueno, esa vez sí que tenemos voleas. Entonces, que sí que es cierto que es una baza que tenemos ahí a favor. ¿Cómo defendemos? En principio, yo diría puerta T. ¿Puerta T? Cómo... Vale. Vamos a estar atentos a las voleas de Gerard. Vale. Vale, porque a Bill no las pasa. A no ser que haga la chilena, pero bueno, puede meter dos chilenas en todo el partido. ¿Marcas tú? Si dices que vuelves, o sea que te quedas a bloquear, me avisas y ya está. Vale. Ok, bueno, de momento vamos a hacer puerta T. Vale. Y si no, si vemos que Gerard empieza a meter, pues nos cambiamos. Muy bien. Ok, pues a por ello. Bueno, perdón. Si... Ya hicimos. No, ya aquí... Nosotros entre los dos hacemos estrategia en directo, vivo y directo. No hablamos antes, ¿eh? Lo hacemos... Sí, directo. Pues nada, vamos a empezar ya. Empieza sacando goal plays. Nada, os dejamos aquí ya todo. A ver si hay alguien que nos ponga comentarios por ahí, ¿no? Bueno, yo os iré poniendo los resultados cada vez que acabe el juego, ¿vale? Hola, pues ahí estamos. Thank you.
Place. Yeah.
5-1.
dejamos el otro día para este partido. Thank you.
Thank you.
¡Hostia! Thank you.
da igual, sí. A mí me pareció, no estoy seguro, pero... Sí, pues, invasión mía. Invasión, yo, que yo pasé. Oye, ahora, Cristian. Tres.
Rizo. Entrevista. No, el jueves juega Familia Salmantina y Flynet. Bueno, primero, bueno, para acá, empecemos. Hacemos tertulia. Bueno, buen partido, chicos. Lo único, claro, hay que trabajar esos bloqueos, tío. Esos bloqueos y vuestros ataques. Porque, claro, vosotros al final de cabeza en ¿cómo se dice? En base. Sí que, joder, claro, levantáis todo y demás. Pero claro, cuando hay voleas... Nada, sí, ahí se vio el sufrimiento. Que... Cambia muchísimo el juego. Cambia todo. Hay que adaptarse mucho sí. Al cambio. Claro. Es que no somos nada. A intentar seguir mejorando, no hay más. Poco a poco sí, y cogiendo y a base de dar. Sí. Colocaciones, que las colocaciones las hacéis súper bien. Vosotros hacéis buenas colocaciones. Sí, claro, como voleáis los dos, joder, porque claro. Tú voleas. Y Gerard también. Pero esa base yo, tampoco... ¿Tampoco y yo no la paso? Claro. Claro, yo no las paso. Paso una de cada... Pero bueno, sí, nada. Sufrimos el martillo ahí de Borja, que no hay manera con él. Y claro. Poco a poco he cogido. Claro. Pero muy bien, porque estoy igual. Claro. Nosotros, de hecho, es que ya nos colocamos el balón un poco más atrás... Para que tú no puedas hacer el bloqueo. Porque si yo se la coloco aquí, tú es mucho más fácil. En cuanto levantes el pie, ya te va a golpear a ti y encima le va a caer mal a él porque le va a rebotar. Entonces ya nosotros ya nos dejamos los balones un poco más atrás, que para ti coger el timing es mucho más complicado. Y a él, si tú bloqueas, ya viste que en las siguientes volvía y levantábamos otra vez. Bueno, tenéis ahí tercer y cuarto puesto. Vale, tercer y cuarto puesto. Vamos a ver si es contra Familia Salmantino Flynet. Y para organizar ya la semanita que viene. Y la final, pues nosotros también. La semana que viene. Organizar. Perfecto, chicos. Pues nada. Hasta la semana que viene. Bueno, el jueves estamos aquí 7:15. Que va a ser 7:30, me conozco. O sea, no es que me conozca yo, es que conozco al resto de la gente. 7:15, 7:30, Familia Salmantina, Flynet, la otra semifinal, para ver los rivales, vuestros y nuestros. Así que nada, chao.